never know what will happen at Worlds. The stage is set, the curtain is drawn. 没人能够预见会是这种情况. This is the game people want to see. 新的王者诞生了. Kaboom! They lit the fuse. 你看到了吗? They're gonna win. This is it. ¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidas a estos cuartos de final. Por fin lo tenemos, Skyne. Partidazo al mejor de 5 que vamos a tener en el día de hoy. Nada más y nada menos que DRX contra Dangun. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy, muy bien. Un poco dormido, pero muy contento por estar un día más aquí, estos cuartos de final, con dos equipazos los que tenemos en el día de hoy. Probablemente uno de ellos dos, Dangun en este caso, el favorito para llevarse el torneo Walk, así que tendremos partidazas. Partidazos, ¿eh? Ya sabéis, si os habéis perdido algo, tenéis que estar muy atentos a las redes sociales de la LVP. Ahí lo estáis viendo, LVP es en Twitter, LVP es -lol en Instagram y en YouTube, por si os habéis perdido algún partido, LVP es LOL también, o sea que, ya lo sabéis, podéis ahí consultar lo que queráis. Todo esto posible, como siempre, gracias a nuestros patrocinadores Skyne, Orange, Mercedes y Spotify, que hacen posible el streaming en castellano. Exacto, los tenéis aquí abajo y aquí, como siempre, muchísimas gracias por hacer esto posible. Y es que al fin y al cabo, señores, no sería posible las redes sociales, que también son muy importantes, y para mantenerse al día. Ahí está, el hashtag Worlds Cuartos que tenemos ahora el día de hoy, por si nos queréis comentar lo que sea, vuestras predicciones, lo que nos queráis dejar. Antes de comenzar, es que ahí vamos a hacer un repaso a cómo está la situación ahora mismo. Ya estamos en estos playoffs. Aquí está el bracket. Topis por contra Fnatic, que será el sábado. Sunning contra JD Gaming, que será mañana. Genji contra G2 Esports, que será el domingo. Y hoy, Dangun contra DRX, el partido que está bajo del todo. Exactamente, que de hecho, para la gente que tal vez esté un poquito confundida, porque a priori, a los horarios del principio, jugaba Fnatic el primer día, sí, pero los han girado. Los han cambiado. Y hoy, en el día de hoy, tendremos a los dos equipos coreanos. Bueno, por suerte, ¿no? Para Europa y Latinoamérica, que quizá, ¿no?, somos los más interesados en ver a Fnatic y a G2, pues los han movido al sábado y al domingo. Así que si alguien tiene que madrugar o ir a trabajar al día siguiente, quizá el fin de semana lo tiene un poquito más sencillo. También, chicos, estáis de enhorabuena porque vamos a tener drops exclusivos, como estáis viendo. Lo que hay que hacer es muy sencillo, Skyne. Hay que vincular la cuenta de Twitch con la del LOL. Muy sencillito. Bastante gente tendrá ya. En Twitch la vinculas y ya está. Y luego tienes que ver el stream desde lolisports.com. Puedes ver el streaming en castellano. Nos puedes ver a nosotros exactamente igual, con el chat de Twitch, como si lo vieses en Twitch, pero tienes que verlo desde la web de Riot. Exacto, de hecho los drops dan cosas bastante interesantes. A mí me tocó el otro día el icono de SK Telecom de 2016. ¿En serio? Ojo. Está bastante bien. Bueno, bien, 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 sí señor. Bueno, pues nada, a ver si tenéis suerte vosotros con esos drops. Nosotros tenemos mucha suerte, chicos, de poder contar con alguien muy especial que nos va a acompañar en el día de hoy. Mindfreak, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues hoy tengo el corazón un poquito dividido, no te voy a mentir, porque pase lo que pase, va a ganar un coreano, con lo cual yo feliz, pero pase lo que pase también, va a perder un coreano y va a ser el primero que se va a ir para casa, así que digamos que con el corazón un poquito dividido hoy. ¿Cómo lo ves? ¿Qué predicción sueltas tú para este partido? Yo sinceramente creo que va a ser similar a lo que vimos en la final de la LCK, ¿no? Un 3-0 para Dangun, ojalá que no, de verdad, que ojalá que veamos un partido muy igualado, 5 mapas, con un nivel increíble, pero Dangun ha demostrado estar por delante de cualquier equipo de la LCK durante las últimas semanas, últimos meses, y me da la impresión de que les van a volver a pasar un poquito por encima. Quizá los partidos pueden llegar a ser igualados, pero Dangun siempre tiene ese plus más que te acaba llevando la victoria. Bueno, está claro que Dangun ha dejado muy buenas sensaciones en estos mundiales, en esta fase de grupo. De hecho, vamos a conocer un poco cómo han llegado los equipos hasta aquí. Y aquí estamos viendo precisamente a DRX, el equipo que, bueno, pues contra Topis por lo pasado un poquito mal. También se dejó algún partido ahí por el camino. Skyne, al final, segundos de grupo. Ahí está, segundos de grupo. Y un equipo coreano que es bastante, bastante bueno. Destaca sobre todo por teamfights como esta, la que estamos viendo. Tienen un midgame muy, muy bueno. Tienen a jugadores legendarios como puede ser Deft. El propio Chovy, que también se está haciendo nombre pese a lo joven que es. Y es un equipo que opta todo. ¿Qué pasa? Te toca contra Dangun Walk, están haciendo un muy, muy buen torneo también. Sí, la verdad que están dejando muy buenas sensaciones, pero bueno, al final el equipo coreano, como decíamos, acababa segundo en ese grupo con Topis por Mindfreak. Quizá Dangun sí que ha dejado, ¿no?, mejores sensaciones, como decíamos, y ha terminado primero de grupo.
Sí, al final, bueno, muy, muy buenas sensaciones las que dejó Danwon, arrasando sobre todo los primeros días. Sí que es verdad que luego acabó perdiendo en la última partida contra J Gaming, pero también es verdad que después del resultado de J Gaming contra el PSG, pues ya no se jugaba mucho, ¿no? No quiere decir eso, que se dejaran perder ni mucho menos, pero digamos que la necesidad de ganar ya no era la misma. Danwon al final, pues ha demostrado ser el mejor equipo de ese grupo, ha conseguido pasar primero, y también eso va a ir bien porque te evita, ¿no?, pegarte con precisamente el mejor del otro lado, que era Top Esports. Ahí está, ¿eh?, el partido que va a estar muy muy interesante. Como decíamos, veíamos incluso a Showmaker bailando un poco en la victoria contra Rogue. Imágenes dolorosas, ¿eh?, para los fans de Europa, pero la realidad está clara, ¿no? El equipo coreano era muy superior a tanto a Rogue como a PSG Talon. Es que, de hecho, Damwon, yo creo que, como ha comentado Mindfreak, es uno de los equipos más sólidos del torneo. Ha sido uno de los equipos que hemos visto menos titubear, así como en puntos flojos, puntos débiles. Hemos visto que las solo líneas rinden súper bien, el propio jungla, el Piosik en este caso, la botlane también va muy bien. Entonces, no, realmente no conocemos una mala cara de Damwon. Sí, bueno, al final concedieron un partido, como decía Mindfreak, pero quizá el mejor de uno, ¿no? Puede pasar, son cosas que, bueno, pues están ahí. Ningún miedo, ¿no?, como has dicho, para este mejor de 5, donde tú los ves muy, muy favoritos. Deberían serlo. Al final, daba la impresión de que Damwon siempre había tenido problemas en el tema de no ser capaz de salirse de su estilo básico, que era jugar alrededor de las solo líneas, de Nuguri, de Showmaker, siendo Canyon muy agresivo y dejando, pues, a la botlane un poquito abandonada. Y aún así, cuando llegó el mejor de 5, cuando llegó la final de la LCK, demostraron poder jugar más escalado también, demostraron ser capaces de jugar también alrededor de Ghost, alrededor de la botlane. Así que, bueno, ese Damwon que ya da bastante más miedo, y el hecho de tener varias opciones de jugar varios estilos también perjudica a DragonX, que siempre había sido bueno por ese tipo de sorpresas y ese tipo de picks que normalmente la gente no puede sacar. El sorteo, que era bastante caprichoso, emparejaba a Skyne a los dos equipos chinos y también a los dos coreanos, que son lo que tenemos en el día de hoy. De hecho, si no me equivoco, Mindfreak lo sabrá al 100%, Danwon ha jugado dos mejores cinco este año, precisamente, ¿no?, contra DRX, y ha ganado los dos. O sea que les tiene tomada la medida, ¿no? Realmente, si no me equivoco, si no recuerdo mal, sí que es verdad que DragonX le ganó en primavera, pero es que Damwon y el Damwon que vimos en primavera y el Damwon que vimos en verano ni siquiera aparecen en el mismo equipo. O sea, el Damwon fue, de hecho, probablemente el peor Damwon que vimos, incluso peor que 2019, el que vimos en primavera, y eso se aprovechó DragonX para ganar, pero es que el de verano fue demoledor. Es que no tuvo ningún tipo de opción, pese a ser la final de la LCK, DragonX no tuvo ningún tipo de opción. La final se acabó, pues, en nada, en hora y media se había acabado todo ya. 3-0 muy muy contundente. Hablaba Mindfreak del 2019, de ese Danwon que, bueno, sabíamos, que se enfrentó ahí a G2, ganó G2, por supuesto, como nos acordamos todo, pero se decía que en scrims eran incapaces de ganar al equipo coreano. Auténticos bichos. Este encuentro se sucedió en Vista Alegre, si no me equivoco, para la gente que estuvo ahí o si tenéis alguna duda. Y sí que es cierto que lo comentaban el año pasado, estamos hablando de los mundiales de 2019, que Damwon eran auténticos bichos en scrims, en los entrenamientos entre equipos, nadie les ganaba. De hecho, G2 creo que tenían un récord de 18-2 de pérdidas, en plan, perdían 18 partidas, ganaban 2. Y claro, tú te enfrentas entonces a ellos en lo que sería el partido oficial y dices, bueno, pues vamos con malas sensaciones, ¿no? Pero acababan llevándose el encuentro. Los scrims, realmente, los entrenamientos tampoco son algo tangible al 100% de lo que te puedas fiar, pero sí que es cierto que Damwon siempre han sido favoritas y, como comentaba Mindfreak, llegan más fuertes a este mundial, yo creo, que el año pasado. Y, como claros, al menos para mí, yo creo que son claros favoritos de momento en el torneo. Cambiaba Mindfreak a la de Karg, ¿no?, con respecto al año pasado. ¿Cómo crees tú que ha afectado esto al equipo? Porque parece que ahora, en verano, sobre todo, como tú dices, funcionan las cosas mucho mejor. No parecía que iba a ser un gran cambio, porque al final Ghost, que debutó en CJ Entus, si no me equivoco, en Summer de 2016, luego estaba en BBQ Olivers, nunca había sido una de carry muy, muy bueno en Corea. Y recordemos que cambiaban a Nuclear, que yo creo que todo el mundo en Europa lo va a conocer, no por buenas cosas, precisamente, pero creo que lo va a conocer todo el mundo. Y no parecía un cambio muy, muy bueno, pero Ghost ha dado un paso, uno o dos, o quizás seis, adelante, y la verdad es que ha acabado saliendo muy, muy bien, bastante más seguro que Nuclear, con menos, digamos, menos propenso, ¿no?, a hacer liadas, y eso le ha venido muy bien a Danwon para centrarse en los mejores del equipo, aunque puedan dar un paso adelante y empezar a carrilear también contra los mejores equipos del mundo. Oye, Mindfreak, ¿y tú qué opinas del duelo en la jungla en este partido, Piosik contra Canyon? Para mí, yo creo que va a ser el más importante, ¿eh? Sé que destaca mucho el duelo de Chovy contra Showmaker.
Doran contra Noguri también parece muy interesante, pero yo creo que el más importante va a ser precisamente este que comentas, el de la jungla, porque los dos equipos suelen jugar muy alrededor del jungla, suelen ser junglas muy agresivos, que si dominan se nota mucho, pero cuando se quedan por detrás a su equipo lo paga muy muy caro. Y pese a que hemos visto un Piosic increíble, de hecho creo que si no me equivoco los dos tienen el récord en este mundial de más kills conseguidas, uh-huh, con 13. Sí. Bueno, creo que el que se imponga de los dos, el que consigue de verdad coger prio en las líneas, ser capaz de jugar agresivo, invadir al otro, va a tener mucho ganado. Bueno, y en medio también un duelo bastante interesante, ¿no? Skyne, Chovy contra Shoemaker. ¿Cómo lo ves? Pues matchup interesante, pero yo creo que, no sé, tal vez no opináis lo mismo que yo. Le quería preguntar a Mindfreak, ¿cómo ves...? Porque no hemos hablado aún de esto, el matchup entre Deft y Ghost. Porque Deft, recordemos que es uno de los mejores, yo creo que es un muy buen jugador de teamfights. Creo que es un jugador muy clave en cuanto a carry. ¿Cómo has visto a Deft esta temporada en el LCK Summer Split? ¿Crees que realmente puede carrilear si le dan personajes de midgame? ¿O crees que puede ser protagonista contra Damwon? Yo creo que sí podría ser, ¿no? Porque lo normal realmente sería que Deft acabara con un buen matchup en la botlane. Probablemente Damwon intente sacrificar un poquito a Ghost y acabe quedándose con un buen matchup Def. Además, desde que tiene a Kerry al lado, juegan más agresivo en la botlane, consiguen sacar más ventajas y eso es muy bueno para el equipo de Dragonex. Creo que si se le dan... Realmente al final es el veterano del equipo, ¿no? Ha jugado muchísimo, ha jugado muchos mundiales ya y yo creo que si le dan recursos, él es capaz de carrilear. Lo que pasa es que, bueno, Ghost jugando por detrás también es de lo mejor que hay, con lo cual no va a ser fácil sacarle ventaja. Y oye, Mindfreak, en DRX, Chovy y CVMax, el entrenador, que los mejores de 5 quizá, digamos que no tienen el mejor rendimiento, ¿no?, del mundo. ¿Qué crees que va a pasar hoy? ¿Les pasará factura? La verdad es que no consiguen ganar, ¿eh? Ya no sé cuántas. Realmente creo que son ya, si no me equivoco, 4 finales de la LCK las que han jugado Chovy y CVMax. No han ganado ninguna. Y esa es la realidad, ¿no? Suelen hacer drafts bastante, bastante curiosos. Yo creo que hay algunos que son casi, casi cerebro galaxia, pero la realidad es que cuando llegan estos partidos no acaban, ¿no?, de sacarlo suficientemente adelante como para ganarlo. Yo le tengo fe. Al final, tarde o temprano, cuando estás ahí tocando, lo normal es que tarde o temprano acabes ganando. Pero sí que es verdad que la experiencia que tenemos de otras series del mejor de 5, sobre todo que han sido decisivas, no ha salido muy bien para Chovy y para CVMax. Es que en tú este tipo de cosas, las famosas maldiciones como jugador, ¿crees que afectan a los jugadores les da un poco igual? Que además recordemos que tal vez hay gente que no lo sabe, esto es la final de Corea, o sea, es la reedición, y vienes de un 3-0. Entonces, yo creo que mentalmente es complicado ya también por el historial que tiene DRX, Chovy y toda esta gente de los mejores de 5, que no les ha ido nada bien. Y estás jugando contra Damwon. Entonces, yo creo que psicológicamente esto te debe pesar. O sea, no creo que lo puedas evadir tan fácilmente. Y encima, viendo cómo han jugado el mundial en el momento Damwon, que si hubieran jugado como estaba jugando LGD, que dices, bueno, pues van de lado un poco tal, pero Damwon han sido muy, muy sólidos. Y entonces... tienes las malas sensaciones de la final y el cómo está jugando Damwon. No sé qué va a plantear hoy DRX. Será importante, yo siempre lo digo mucho, en un mejor de 5 a ver cómo comienza la serie, pero si Damwon empieza estompeando, esta serie pinta mal. Justamente te iba a decir eso, ¿no? Un poco la maldición ahí, los fantasmas del pasado, sabes que vienen de ganarte 3-0, Skyne. Es importante empezar con buen pie y poner el 1-0 serían muy buenas noticias, ¿no?, para DRX. Sería muy, muy bueno y tendríamos lo típico de tenemos serie. Sí. Pero si empiezan estompeando Damwon, a ver cómo levanta cabeza un DRX que por historial no deberían de poder. ¿Dónde crees tú, Mindfreak, que puede hacer daño DRX a Damwon? Yo creo que en fase de líneas DRX siempre ha sido muy, muy insistente. Siempre han cedido incluso objetivos a cambio de conseguir sacar placas, de conseguir sacar ventajas en oleadas y demás. Es la forma en la que ellos juegan el early game, venden un poquito los objetivos y buscan hacer un poquito más de daño, ¿no?, en esa ventaja que al final ellos tienen jugadores que mecánicamente son tremendamente buenos en fase de líneas, con lo cual intentan sacar toda la ventaja posible. Yo creo que necesitan sacar mucha ventaja en ese early game, como para que luego la transición alrededor del midgame sea más fácil, porque es lo que más les ha costado siempre. Consiguen sacar casi siempre ventajas en early game, sales de los primeros minutos con 2.000, 3.000 de oro de ventaja, pero luego les cuesta mucho dar un paso más y decir, bueno,
vamos a ganar aquí la partida, vamos a volver a hacer una buena jugada y nos ponemos ya con 6.000, 7.000, 8.000 de oro. Eso les cuesta mucho y precisamente es el punto donde Danwer es más fuerte. Así que espero que saquen mucha ventaja al principio y a partir de ahí consigan hacer un snowball tranquilo. Bueno, pues nada, vamos a ver, ¿eh? Si tenemos un partido interesante. Él ha dicho 3-0, tu predicción, rápido. Yo creo que 3-1 para Danwer. 3-1 para Danwer, bueno, pues todo el mundo, ¿eh? Apoyando aquí a Danwer, no, viéndole o muy favorito. Nosotros que nos vamos, breve vídeo y enseguida estamos con el partido, chicos, hasta ahora. There are no bad teams in this top 8 stage. And we have a tough quarterfinals matchup, but it's kind of just exciting to have the banger straight away. We might as well beat them now. Vipers in surround. Tell me just flashed up the wall. That's it, he's dead. I didn't even see it. I'm gonna end up in the ground. 上次跟Regulus相遇是18年决赛。 后面发生什么，我赢了。因为LPL representatives look even crazier than they did last time。因为LPL队伍之间打的话，就不会出现那种很一边倒的局势。 就感觉可以给观众们带来一个更加激烈的 선모의 3대0으로 이겨서 이번에도 좀 쉽게 이길 수 있을 거란 생각은 하지 않고 내전에 대해서는 뭐 그냥 LCK 결승전 때 복수를 하고 싶습니다. 대박! 또 간다! 그리고 제키노우 위협! 드래곤이 선다운! 대박! I get these inklings that 2020 might be the revenge of the LCK. 뭐 트위터로만 봐도 뭔가 자신감이 넘쳐 보이는데 되게 재밌더라고요. 근데 그렇게 자신감 있어 하다가 3대0으로 지면은 많이 충격받을 것 같은데 저희가 꼭 그렇게 이기고 싶습니다. LEC, we end up with two second seeds. I don't want to be a Debbie Downer, but have you seen the number one seed? Self-made in trouble is ruler. Oh my god, the LEC. We beat every single team that Korea sent us last year. I think it could happen again. We can beat any of these teams on any day.
¿qué tal? Bienvenidos. Empezamos con los playoffs de los mundiales de 2020. Cuidado, que os mojáis, porque acaba de... Bueno, han puesto aquí el pedazo de stage este, no apto para otakus, Terra. Bueno, oye, confirmado, la grieta va a ser el océano, la primera partida, nos lo está diciendo ya el equipo de Riot Games, pero sí, empezamos con los cuartos de final. Estamos aquí con el Dawn One contra DRX, el equipo campeón de la LCK contra el subcampeón. Esperemos, ¿vale?, Champi, que esto sea un poco diferente a lo que vimos en la final. Bueno, decía, no apto para otakus, pero ya hemos tenido a Mindfreak en la previa y es que el duelo es la final de la LFK, por lo tanto hoy es el día de los otakus, la gente puede estar de celebración en sus casas porque se viene auténtico partidazo. Dawn One y DRX que abren los cuartos de final de este Mundial 2020 y nosotros, como bien estamos viendo, avanzamos de fase. El primer día tuvimos esa grieta de montaña, o ese plató de montaña, mejor dicho, el segundo día el de nube, hoy el de agua, posiblemente el de fuego, que se reserve para la final. Voy hypeada, para el plató de la final, Esto va a ser muy complicado. Bueno, es que encima el plató de la final no va a ser este plató. No, va a ser el estadio. Estadio. Va a ser estadio. Entonces, igual el de fuego es para semis. A lo mejor, ¿eh? No y lo el sabemos. Anciano. Y el anciano aparece otra vez, como ya hizo hace un par de añitos, reciclando, para la final. Reciclando, ¿no? Tiramos otra vez de dragón reciclado. Bueno, no pasa nada. Bueno, Riot es muy de reciclaje, se sabe bastante en Twitter últimamente. Pero hablando de otra cosa, que no sean campeones, ya tenemos los primeros bans, Sen, uno de los típicos en esta fase del Mundial. Y en el otro lado, pues Nidalee, que está siendo como el jungla tier 1 consolidado de este metajuego. Empezamos los cuartos de final con un matchup de Corea contra Corea. Vamos a tener también unos cuartos de final de China contra China. Tocamos palmas de que no nos ha tocado Europa contra Europa. Aunque bueno, según algunos eso habría significado que al menos Europa habría pasado a semifinales, porque las expectativas para mucha gente son aciagas. Ahora, de hecho, los dos europeos están cada uno a un lado de la dungeon. Fnatic, exacto, tiene que cargarse a los chinos, G2 a los coreanos, así que de aquí saldría el hipotético rival de G2 en semifinales en caso de que consigan vencer contra Dawn. Menos vemos el Twisted Fate desaparecer también, mucha prioridad en este personaje la que han tenido ambos equipos a lo largo del Mundial. Galio, Shen, Vans habituales de momento. Ornn, que no ha aparecido todavía en esta fase de Pixie Vans. Terrak, de momento lo hace Lilia. Pero sí que me llama la atención el típico, bueno, el ban de Galio, que sí que es verdad que lo hemos visto aparecer bastante. Por ejemplo, Knight lo ha usado repetidas veces durante la fase de grupos, pero no es algo que normalmente asocies tanto a Chovy. Es un personaje que está muy enfocado a ser playmaker, a ser el elemento desequilibrador del equipo. Muchísima gente lo colocaba como el mejor mid laner de la LCK y el principal candidato al MVP. Tuvo una campaña que más la quisiera algún que otro político de cara a las elecciones, porque todo el mundo estaba intentando defender que debía ser el MVP de la LCK, pero enfrente tiene el que para mí de momento ha tenido un poquito más de relevancia de cara a los millennials. Su make en el duelo en medio puede ser muy importante, especialmente si las leyendas no son ciertas y Chovy hoy no se convierte en Chucky por una vez. Ojo, Noah, bueno, te iba a comentar Grips y Camille, dos personajes que se han quedado abiertos, dos personajes importantes para ambos equipos. Dawn One se va a quedar con el Grips, que es uno de los personajes con más win ratio de todo el mundial. Sí, exactamente. Además, hemos visto múltiples facetas, ¿no?, del Grips. Lo hemos llegado a ver sin ese destello, ¿no?, con Ignite y con Smile. Lo hemos visto de letalidad, lo hemos visto con otro tipo de builds. Hemos visto un montón de Grips diferentes. Y estaba Terrak hablando de este duelo de Chovy contra Showmaker, y es que al final es complicado, ¿no?, defender el MVP de Chovy, teniendo en cuenta que, bueno, es el hombre sin títulos, ¿no?, como lo llamaban algunos. El rey sin corona. Bueno, en su época es muy de joven, creo yo, también. Es para muy eso. Joven, pero en su época de Griffin… Pero bueno, qué guapo llegó, haber perdido cuatro finales, ¿eh? Claro. O sea, cuando llegó a los Mundiales estaba la narrativa, ¿no?, en los Mundiales de 2019 con Griffin, de que Griffin no había ganado un solo mejor de 5 en todo el año. Sí, y con DRX es un poco similar. Sí que es verdad, ¿no?, que Mindfreak ha arrojado un poco más de luz a este enfrentamiento, teniendo en cuenta que en primavera se volvieron a enfrentar y ganó DRX en ese quinto mapa. Pero uh-huh, es verdad que el Dawn One de verano no tiene nada que ver con el de primavera. Puede aparecer Jhin para Ghost. Sabemos que suele ser el lado débil del campeón de la LFK, el lado débil de este conjunto de Dawn One. Camille, que todavía no ha aparecido Terrak, sí, pero de momento Dawn One ya tiene mucho daño físico en su composición. Bueno, es muy posible que veamos que se reserva las elecciones de la top lane, al menos para un poquito más adelante. La podría llegar a escoger, de hecho, DRX aquí, luego banear un par de personajes para Nuguri en el carril superior, pero sí que es cierto que es uno de los enfrentamientos que pueden estar un poquito más desequilibrados, ¿no? Hablábamos de que Showmaker contra Chovy es uno de los grandes matchups de la LCK. También se ha tocado un poquito en la previa el matchup entre Canyon y Piosi, que este último está teniendo un muy buen mundial durante la fase de grupos. Sí. Dio un paso adelante en cuanto a nivel individual, pero la gran incógnita está precisamente en la top lane. De todas maneras, parece que efectivamente se lo van a reservar. Tenemos los mid laners. Sí. Ahí está esa Orianna, ¿no?, contra Syndra, que parece que va a ser el matchup en la calle central. Syndra, que mucha gente la considera un poco un bait pick porque no ha terminado de dar los resultados esperados, pero sigue siendo una campeona muy cómoda para escoger a ciegas en la selección de campeón. Está de RX pensándose lo de la Orianna, pero yo creo que la tienes bastante, bastante sencillita. Encima, bueno, ya veremos si terminas yendo de Camille, porque puede ser una combinación totalmente explosiva. Claro, lo piqueas por el matchup. También es verdad que de RX tenía mucho daño físico, ¿no?, sobre todo en Piosi, que va a ser protagonista con esta Kindred.
su personaje de confort. Recordemos, ¿no?, que Pyo sí que es el nombre que recibe la pasiva de Kindred en coreano. Y yo creo que la Camille vamos a dejarla para otro mapa, igual que la Kali. La enseñaba Chovy, es un pick muy importante para ambos equipos y en el Mundial. Sobre todo al principio, Terra no había aparecido demasiado, pero estas últimas jornadas lo hemos empezado a ver. Lo que sí que te digo es que me gusta bastante lo que tiene ya fijado el conjunto de DRX, porque tiene Skylink, que es uno de los AD carries, que sí que es cierto que igual está teniendo menos prioridad de la que esperábamos. Al final, nadie pensaba que ese nerfeo de 3 de daño le fuese a sentar tan mal a la campeona, pero aquí está teniendo un poquito más de relevancia. ¿Por qué? Porque te aporta un poco de prioridad de cara a la fase de líneas. También tiene Soriana, que es un midlaner muy, muy seguro. Después de Syndra, seguramente sea de los más potentes al principio de la partida, y va a ser muy importante abrazar a esa Kindred. La resaltaba un poquito Champi por el nombre del jugador de DRX, pero ya sabemos lo importante que es que tengas la prioridad en líneas y sobre todo que tus compañeros de equipo te puedan apoyar de cara a esos invades para conseguir las marcas. Lo vimos precisamente en el último partido de DRX contra Top Esports, sí, donde jugar alrededor de las marcas de Kindred fue clave para los equipos. Oye, no hemos hablado de muchos enfrentamientos de este partido, pero el de Supports es espectacular. Totalmente. Vemos ese van de Blitzcrank y Pantheon del lado de DRX, que ya sabemos también que el rookie es un jugador muy explosivo y Beryl ya la temporada pasada era de los mejores Supports del mundo. Ahí está, exactamente. Bueno, quería que venía también siendo una incógnita, ¿no? Quizás de la mano de Pioshik por ser los dos novatos pueda aparecer. Y han jugado muy bien. Esta Lulu, cuidado con la Lulu, no sabemos si realmente va a ser para el carril inferior o la va a terminar jugando Doran, porque Lulu es una campeona que ya hemos visto en tres posiciones en los mundiales. La hemos visto medio, la hemos visto top y la hemos visto support, así que las opciones en este aspecto, bueno, son múltiples de hecho. Y efectivamente quería venir como una incógnita por ser rookie, pero le prometió a Dev que lo llevaría a los mundiales, le prometió a Dev que le haría ganar los mundiales, y lo cierto es que es una promesa muy complicada de cumplir, sobre todo teniendo en cuenta que Dev es una persona que siempre ha dicho que no va a estar tranquilo, que su corazón nunca va a estar tranquilo hasta que gane los Worlds. Bueno, es que al final es un jugador con una carrera tremendamente larga. O sea, estamos hablando de una persona que empezó a competir en 2013 y que varias veces ha sido uno de los equipos favoritos para llevarse el Mundial. De hecho, estaba en aquel equipo, si no recuerdo mal, de Samsung Blue en 2014, que era uno de los principales favoritos. Precisamente caían contra el equipo eventualmente campeón y su equipo hermano, Samsung White, en aquel Mundial de 2014. En 2017, si no recuerdo mal, con Katie Rolster también se quedaban, ¿verdad?, bastante cerca como favoritos. No, de hecho fue en 2018, perdiendo contra Invictus Gaming en el quinto mapa, muy doloroso, y especialmente eventuales campeones. Chapi se alegró bastante de eso. Vamos a ver si aquí la leyenda pues consigue consolidarse. Finalmente parece que va a ser Lulu en el carril inferior. Sí, de hecho no me ha dado tiempo a comentarlo, ¿no?, porque estabais haciendo aquí recap un poco de la trayectoria de Dev, pero esa Lulu, teniendo en cuenta los bans de DRX, ese Blitzcrank, ese Pantheon, tenía pinta de que no iba a ser un flex, que iba a ser para esa calle inferior. Además, Lulu es muy opresiva. En el momento ves aparecer la Leona, que es verdad que puede castigar relativamente fácil a personajes endebles como es Lulu. Da igual, porque es un personaje melee. Lulu junto con Caitlyn te va a garantizar la prio en esa calle inferior, y es algo que seguramente quiera buscar el conjunto de DRX. También hay que tener en cuenta cómo viene la iniciación del equipo de Dangwon. Tienes a ese Ken en Nuguri, que ya le ha dado muchas alegrías al top laner del equipo coreano, y tienes también esa Leona. Lulu funciona muy bien como herramienta disruptora, como disengage, para intentar denegar esas entradas. Y bueno, Nuguri, que es otro del que habría que hablar, ¿eh? Porque del Nuguri del año pasado al que tenemos ahora en verano ha cambiado la situación muchísimo. Cuidado, chavales, que os mojáis, no os caigáis al agua, que no os veo con bañador puesto y no querréis mojaros los trajes. Pero Nuguri el año pasado, ¿no?, que era, hacíamos muchos memes. Yo me acuerdo cuando hacíamos la radio de Corea también de Nuguri sobreextendiéndose, otro día más en la grieta. Nuguri solo killeado o siendo solo killeado, ¿no? No había ningún tipo de término medio. Pero Nuguri ha evolucionado su playstyle hasta convertirse, bueno, en el titán que es ahora, una pieza clave, yo creo, para el conjunto de Dangwon. De hecho, es importante también destacar que el año pasado el conjunto de Dangwon no tenía esta dupla de medio y jungla, perdón, de top y jungla a la vez en la grieta. Iban alternando, jugaba Offlame con Canyon o jugaba Nuguri en la top con un jungla completamente diferente. Eso lo hacían un poquito para equilibrar, porque precisamente el que no jugaba, efectivamente, Nuguri y Canyon, cuando jugaban los dos muy agresivos, se volvían completamente locos, diviando torretas de tier 2 minutos, 6 minutos, 7. Una cosa flipante de ver, pero eso le costaba muchísimo al equipo de Dangwon varias veces. Con lo cual lo que hicieron fue fichar a jugadores un poquito más tranquilos, y particularmente aquí destaca Flame, un top laner que lleva jugando desde 2012. Estuvo en Cloud9, ¿no? Sí, no, en Cloud9 no, estuvo en Immortals, en Norteamérica, además precisamente de LGD, por cierto, también en aquel Mundial de 2015. Pero la idea de esto era, bueno, gente que pudiera calmar un poquito los ánimos, que enseñase a jugar con un poco más de cabeza a estos dos bichos, y parece que ese plan ha surtido efecto de cara a este año. Bueno, Flame tiene incluso, bueno, no tiene un nombre de jugada, pero sí que tiene un concepto, ¿no? Con el su Flame nombre, Horizon. El horizonte de Flame, que es cuando en una línea se supera la barrera de los 100 minions de diferencia. Aquí ya entramos un poco en las historias viejas del LoL, pero Flame se le conoce por ser uno de los mejores carry top laner en la Season 2, es decir, hablamos de hace 8 años. Estaba la grieta vieja. Sí, y era muy habitual, lo que dice, ¿no?, a que le sacase 100 minions al oponente simplemente por cómo hacía los intercambios y de cómo manejaba las oleadas. También, por cierto, era muy famoso porque era muy estricto con los OTP players de solo culo, se iba fichando para hacer unos contra unos y practicar matchups en scrims.
Bueno, la Turlin ha cambiado bastante, ¿no? En estos ocho años que han pasado. Y de hecho el enfrentamiento que tenemos es absolutamente clave, porque el estilo de ambos equipos pasa por la Turlin, aunque de formas muy distintas, ¿no? Noguri yo creo que absolutamente nada tiene que ver con Doran. Un Doran que ya le has piqueado ese Jace para intentar contestar al Kennen de Noguri. Así que sin duda vamos a tener grandes miradas concentradas en esa calle superior, la prioridad en la Bolden, que debería de ser del equipo de DRX, intentando jugar para un Piosic, que va con este personaje de Kindred, va con un personaje de confort para él, también jungla de escalado en el lado contrario, Kenyon que va con el Graves, que también está funcionando este mundial, para mí uno de los picks a tener en cuenta junto con Ornn y posiblemente esa Syndra. Bueno, verdad, el Ornn que te llegaba muy muy tarde a la fase de picks y bans, aparecía baneado en la segunda fase, por parte de Damwon, si no me estoy equivocando. Efectivamente. Y al final el problema de Kindred es que puede llegar a ser muy dependiente del RNG. Depende de que te salgan las marcas en el lado del mapa en el que tienes presión, quizás ahí puedes invadir, y es mucha la diferencia al final. Si tienes presión de bot y tienes la suerte de que te sale la primera marca en el cangrejo de bot, pues oye, te ha tocado la lotería y eso que te llevas. Pero si tienes la mala suerte de que te aparece arriba, bueno, ya vamos retrasando un poco, ¿no? El spike, el pico de esta campeona. Pero al final de la partida, sobre todo si llegamos a esos hipotéticos 35-40 minutos de partida, ya sabemos que Kindred se convierte en una mala bestia capaz de deletear absolutamente a todo el mundo. Pero ya vimos precisamente lo que puede pasar cuando escoges una Kindred y enfrente hay un Kennen. Y ya sucedía en la fase de grupos con precisamente el Kennen de Noguri. Creo que es el único top laner que ha sacado Kennen en este mundial, al menos por el momento. Pero esa definitiva puede ser un bait increíble, porque claro, puedes tener una cazada de Ghost con Beryl y Soulmaker que te deje a alguien muy muy tocado. Entonces dice, vale, nos agrupamos todo el mundo en el respiro de la cordera para que no nos pueda matar. Llega Kennen con un flanqueo, erre a 4 o 5 personas y destrozas al equipo rival. Algo que ya hemos visto suceder. Noguri es muy bueno buscando esos flanqueos, aunque ahora mismo lo que estamos viendo es que parece que Doran consigue establecer la prioridad en el carril superior, le puede venir muy bien a Kindred. Estamos hablando de que quieres tener ambas Silent puseadas en medio, en cambio, Soulmaker que está ganando la prioridad los primeros minutos del enfrentamiento. Bueno, de hecho, Terrak en el draft de RX ha buscado counterpick en medio y en top, ¿no? Hemos visto cómo contestaban a la Syndra con Orianna, al final cerraron con ese Jay. Ojito, hay acción en la calle inferior, Ghost que se quiere girar ya prácticamente con menos de la mitad de la vida, pero Deft está en problemas. Ha tenido que utilizar el limpiar el tirador coreano de DRX, destello también, para escapar del daño que propicia Ghost. Y es que al final, bueno, ese pick de Lulu es muy, muy opresivo. Es verdad que hemos visto que Ghost ha empezado con la mitad de la vida al tradeo Terrak, pero Deft, en el momento le ha saltado Leona, ha tenido que flashear. Sí, es un error muy bien castigado aquí por parte de la Bolding de Downwon, que si hablábamos de que normalmente es un poco la pieza más débil o la pieza que suelen ignorar conscientemente durante, bueno, su estilo de juego, en esta ocasión que le puede costar muchísimo. Han perdido ambas summoners el tirador de DRX, lo cual significa que esa prioridad que tiene que establecer Kali en los primeros minutos la tiene que completamente perder. Piosi va a conseguir su buff azul, pero Kanyon ya está aprovechando el hecho para robárselo en la cara con el smite. Y esto es trágico porque viene todo por el intercambio que acabas de palmar en el carril inferior. La marca se la va a quedar Kenyon, nada más. Es que es justo que estábamos hablando. Deft y Keria han hipotecado gran parte de la partida de Piosic con este tradeo. El League of Legends es un juego muy delicadito. Jamás me voy a cansar de decirlo. Y al final un intercambio que puede llegar a parecer incluso inocente en la calle inferior significa que Piosic se queda sin marca, que Kindred retrasa su momento álgido en la partida, que Kanyon coge más ventaja todavía. Y ahora te quedas además en volandas en la bonda y no tienes destello en Caitlyn, no tienes tampoco limpiar. Eso significa que vas a tener que conceder un montón de espacio. Además, estamos en un meta Terrak en el que hay que tener en cuenta todos esos niveles 1, cómo cambia la partida en base a cómo empieces en la jungla. Haber perdido un buffo es muy, muy importante para DRX. Pero sí que lo va a pasar bastante mal a partir de ahora. Y bueno, en una partida entre coreanos donde no ha habido late invade, no ha habido nada absolutamente loco y donde este tipo de errores se castigan al milímetro, realmente ahora DRX va a tener que remar bastante. Parece una tontería, pero son 400 de oro de ventaja, una Kindred por detrás, y realmente, ¿qué haces ahora? Pues no tengo ni idea, realmente, Champi, porque ahora mismo estás, bueno, campamento y medio por detrás de este Graves, Champi. Pero bueno, las partidas que se nos han puesto bastante, bastante locas. Igual que, bueno, vamos a tener una Iberian Cup bastante loca, Champi. Sí, vamos a tener una Iberian Cup explosiva, imprevisible. Aquí los mejores equipos de España y Portugal que se enfrentan a partir del martes 20 de octubre. Está ya muy, muy cerca en cuanto acaben los cuartos de final. Si tenéis un poquito de mono de League of Legends competitivo todavía hasta las semis, podéis disfrutar de la Iberian Cup por la tarde, no por la mañana, sino por la tarde, del martes al viernes. De hecho, bueno, tenemos un sorteo hoy, pero hay un intercambio bastante potente para el equipo de Damwon. Sigue dominando, ¿no? Al 2 contra 2 abajo, el equipo campeón de la LCK. Ahí está Deft, que sigue pegando, sigue buscando el intercambio con Beryl. Al final, la cosa que no ha llegado a más, buscaba esta Leona el stun sobre Kaylin. Al final, pero esto es lo que vamos a tener constantemente, al menos los siguientes 2 minutos y medio, que vamos a tener a Deft sin ese destello. Es una bolding, yo creo que muy opresiva, muy angustiosa de jugar ahora mismo a una de carries y movilidad como puede ser Caitlyn en este aspecto.
Y es que al final, mira, tenemos a Canyon ya invadiendo toda la jungla de la zona inferior. Cuidado con Pioshik, que está Leona moviéndose con Graves. Pero es que yo lo que iba a comentar es que precisamente cuando tienes una Leona, lo que quieres es ganar la prioridad a base de intercambios. Algo que ya hemos visto que le ha funcionado muy bien al conjunto de Dawn, y algo que no hemos resaltado es lo que ha significado en los backs. Había empezado Ghost con las botas, también, no lo ha hecho, en cambio ha hecho, perdón. Death lo ha empezado con una espada de Doran, lo cual significa que el primer vaqueo de Kalin ha sido terrible, ha comprado unas botas que no vale para demasiado. Ghost ha optado por mejorar las suyas, lo cual sirve para tener intercambios mucho más cómodos, no le va a dar más daño, pero sí la velocidad de movimiento para salirse del rango de Kalin y compensar esos 100 de extra que tienen. Siguen buscando los intercambios de forma agresiva abajo y eso sirve para abrazar a Canyon y que siga denegando a Pioshik este ligue. Sobre todo yo creo también que esto va de la mano con que Veril pueda moverse, con que puedas jugar con Graves. Y es que, Terra, ¿cuántas partidas hemos visto decididas este mundial en un late invade, en una jugada de nivel 1 y aquí el tradeo bot realmente lo está aprovechando muy bien Dangun? Precisamente más de un equipo chino, ¿eh? Sabe lo que es sufrir con eso, porque JD Gaming perdía un par de partidas en la fase de grupos con eso, y una de ellas contra el conjunto de Dangun, si no recuerdo mal. Pero bueno, de momento nos enfoca en la top lane, que precisamente no está siendo tan explosivo como quizás nos esperábamos, y es que contra todo pronóstico Dangun está jugando mucho más encarado hacia el carril inferior. Seguramente también sea un poco adaptación por ese intercambio negativo que hablábamos antes, que tanto ha significado para el conjunto de DRX. Primer dragón para ellos, y Showmaker sigue apretando las tuercas en el carril central. Sí, totalmente. Al final Chovy, que se queda bastante denegado, no tiene teleport para volver a la línea. Primer dragón que acaba en el bolsillo de Damwon. La grieta que no va a ser de océano, como parecía que apuntaba el stage, sino que va a ser o de montaña o infernal. El siguiente dragón va a ser de nube, lo vamos a tener dentro de 5 minutos, pero parece bastante inaccesible para un DRX que tiene la boldlane absolutamente hipotecada. Eso sí, Pioshik, que parece que va a poder llevarse este primer cangrejo. Sí. No sé cuántas malgas realmente llevará Kindred, pues, en el bolsillo. Una. Creo que, creo que primera, una sí. Como mucho. Ahí está, efectivamente. Nos lo pondrán a las 4 marcas es importante. De la Kindred, que es esa primera mejora de rango. Pero es que al final Ghost y Veril yo creo que han aprovechado muy bien una boldy muy agresiva que tienen con Leona y con Jin, que es una cadena de CC muy complicada de lidiar. A ver ahora de Rey, que es no cómo responde a esto, porque va a recuperar Death el destello. Pioshik ha conseguido su primera marca, ya ha escampado un poco el temporal. De hecho, la diferencia en el marcador de oro se ha recortado, pero Dangun ha sacado ya el primer dragón. También ha pasado plácidamente estos primeros minutos de partida. Claro, la cosa aquí ya es que el marcador de oro puede estar más o menos igual, pero también hablamos un poco de sensaciones. DRX acaba de conseguir, en principio, salvo que nos hayamos perdido algo, la primera marca para Kindred, minuto 7. No es tampoco demasiado tarde, pero lo que estamos viendo es que abajo no puedes conseguir la prioridad, porque todo el rato te están intentando hacer un all-in la bolding de Dawn. A partir del nivel 6 va a ser todavía más complicado, que por cierto debería estar a puntito de llegar. Y arriba, pues lo que está haciendo es que Jayce tampoco está sacando placas. Abajo la Kalin tampoco, por los intercambios. Y esta composición, que en principio hablábamos de que también tiene el early game, también tiene la fase de línea, sí, para tener presión, no está sirviendo demasiado. Totalmente. Y de cara a los 5 contra 5 va a ser muy importante cómo lo juegue Dawn, pero la ulti de Nuguri puede marcar la diferencia. De momento van a pelear por el Aldo, le han sacado el destello a Syndra. Cuidado aquí Showmaker, que se quedaba sin ese flash de Rex, que va con todo, no quieren conceder este heraldo que está más o menos a media vida. Está absolutamente todo el mundo aquí en la fiesta. Se lanza Peril abajo el telón y llega el respiro en la corda de la onda. De hecho, que por parte de Chovy ha sido bastante buena cazando a Gosha Showmaker y extenuar en Nuguri. Pues ahí está el power spike del que hablábamos. De definitiva en Kennen, primera kill para Showmaker, primera kill para el conjunto de Dangun, que además va a conseguir hacerse con los servicios del heraldo de la grieta. Impacta la hoja del Fénix por parte de Fénix y el 2 a 0 Noah sube al marcador. Dangun Gaming, que se agrupa en esta calle central, van a poder rotar, buscar de nuevo un back, convertir ese oro que acaban de conseguir en esta jugada en objetos y encontrar un buen heraldo. Hablábamos de que el marcador se había igualado, pero realmente DRX creo que ha cometido un error al contestar este heraldo. Bueno, pues de momento la situación que no pinta nada bien para DRX, muy beneficiosa la pelea. Lo estábamos comentando, que igual la composición cuando estás agrupada, sí, DRX tiene la onda de choque, de hecho ahí impactaba a dos personas, pero al final el AOE que tiene Dangun puede marcar muchísimo la diferencia. Ahora tendremos una repetición en nada, y es que al final Nuguri zoneaba a múltiples personas y el daño colateral de Canyon no iba a rematar a nadie, pero sí dejaba varios objetivos tocados. Teamfight imposible para DRX, salvo que encontrasen un milagro, y son dos asesinatos, un heraldo, y la situación es bastante aciaga. Y todo empezó bastante bien realmente si lo piensas, porque empezaban con una cazada encima de Showmaker, que es una de las piezas clave, pero luego se le iba a dar la vuelta principalmente este también por este stun a dos personas de Showmaker, que le dan la iniciación clave a Leona, y aquí lo vamos a tener el polymorph encima de Nuguri, que no vale para demasiado, y cuando está todo el mundo agrupado entra con el destello, zonean, y es que DRX se queda muy separado y sin posibilidad de responder. Y ahora vuelven a invadir en la parte inferior del mapa, intentan contestar ese buff a full que al final se va a terminar quedando Pioshik, pero yo creo que esta fight y lo que acaba de pasar en estos primeros minutos de partida es un reflejo de lo que vamos a tener en la serie y de por qué el matchup estilístico favorece a Dangun. Estamos en un meta de escaramuzas y es precisamente la especialidad del campeón de la LFK. En cambio, DRX gusta de jugar con líneas de presión, gusta de jugar ese Lane Kingdom, ¿no?, que estaba muy de moda la temporada pasada.
han buscado dos counterpicks, pero claro, si tu C línea Snoa se rompe a minuto 3 porque tu Bolding la ha liado en un tradeo, de repente toda la partida se va a decidir en una fight que es donde destaca Damwon. Totalmente de acuerdo. Al final lo veníamos diciendo, ¿no? Que Damwon es esta new age, ¿no? De estilo en la Corea. DRX aún bebe bastante, ¿no? De ese estilo viejo de la LCK, ¿no? Sobre todo teniendo a Deft en este carril inferior, que se retroalimenta bastante bien con un Keria, ¿no? Que aportan mucho el uno al otro. Keria aporta toda esa agresividad y Deft aporta toda esta experiencia, pero DRX todavía tiene que dar un paso al frente en este aspecto. Piusic parece que quiere dar ese paso al frente, ¿eh? Quiere buscar las calamos a la parte de arriba. Canyon, de todas maneras, lo acaba de pillar con las manos en la masa. Echa quien le da patadas de la zona del Tribus, pero es justo lo que estáis comentando. DRX se ha liado muchísimo la partida porque tienes un Jace muy, muy agresivo, tienes una Kaylin que debería ser dominante en la fase de líneas gracias al, al rango y puedes pasar un midgame muy agónico. Cuidado aquí porque la definitiva de Leona es buena. Había flasheado Orianna, al final va a poder escapar. Ojo, utiliza también la onda de choque para conseguir la erupción de fase, pero bueno, has perdido el destello. Veris lo que gastaba era el Hexflash. Al final no ha habido Heraldo tampoco en la parte superior del mapa. Kenyon que se agrupa aquí. Pero realmente Terran, yo creo que DRX aquí ha pecado de impaciente, ¿no? Ha visto que su plan de partida no funcionaba. Ha querido disputar el Heraldo y le ha salido muy caro. Aún así, el Heraldo de Damwon no va a ser el mejor del mundo. No, solamente va a pegar, pero bueno, cuidado arriba porque Nuguri acaba de sacarle el destello a Doran en el 1 contra 1. Heraldo que finalmente, pues igual ni siquiera pega el cabezazo porque lo puede derribar el conjunto de DRX. Sí, lo derriba. Y hay una cosa muy importante de hablar un poquito también y es un poco la crisis de identidad que tiene DRX, porque durante toda la temporada de la LCK han ido rebotando entre dos estilos. El primero es un poco el que comentaba Champi, mucho lane kingdom, muchos personajes muy potentes en la fase de línea y podemos coger escaramuzas y podemos sacar ventaja de esto. Es importante también entender que en medio está ganando la partida Showmaker desde el principio, sí, siendo uno de los personajes más opresivos que hay en la fase de líneas, pero está todo el rato Chovy bajo torre y no puede ayudar a su equipo prácticamente en ningún momento. Pero luego también DRX en los momentos de presión o los partidos contra los equipos grandes, de repente pues dejaba ese lane kingdom para jugar cosas como Aphelios, Azir, personajes de hiperescalado y a esperar a verlas venir. Entonces tenemos un equipo que muchas veces durante la temporada ha ido rebotando entre esos dos estilos y a la hora de la verdad ha tenido problemas de sumar series contra los equipos de tabla superior en esta temporada de verano. De hecho, bueno, este draft realmente es un poco la fusión de los dos estilos. Tienes ese Lane Kingdom, o al menos has buscado los counterpicks y con ese pick de Lulu te aseguras que si piquea un campeón melee Damwon, porque necesitaba iniciación en su composición, si te fijas, tienes que ferrar con un campeón melee, vas a tener también presión en la Bolding, pero aún así has piqueado muy pronto esa Kindred, sabes que quieres escalar alrededor de la Kindred y que el Link Kingdom para lo que vale es para que consiga marcas. Esto no ha pasado. No ha pasado, exactamente. Y sigues pagando los platos rotos, recordamos, de ese primer intercambio que han tenido la Bolden de DRX, que les ha salido francamente mal. Ahora vuelves a tener destellos y vuelves a tener limpiar, pero estás arrastrando todavía esas consecuencias. Las consecuencias, sobre todo, son el hecho de que ahora mismo Damwon tiene dos dragones y te ha salido alma, de, alma infernal, con lo cual DRX tiene un problema. Tienes que ir a pelear esos objetivos con una composición que ahora está en horas bajas. Depende de Chovy, ¿no? Estaba metiendo buenas ondas de choque en las fights. Es verdad que Piusic era cazado en la anterior y tampoco les ha salido del todo bien la pelea del Heraldo. Pero es verdad, ¿no? Que la Shockwave a dos personas de Chovy era bastante buena y que en general, si tienen una buena setup, podrían plantearse pelear. Estamos viendo también hoja carmesí en Doran. Muchas veces vemos Jace de Manamune, un Jace más enfocado al escalado, pero este va a ir completamente a la letalidad y a ganar esa calle lateral para que Nuguri no pueda agruparse con el resto de sus compañeros. También hay que entender un poquito el papel en el que está Orianna en esta partida. Ha ruseado las botas de Mercurio, ha ido por una lágrima, con lo cual la onda de choque puede ser todo lo buena que tú quieras, pero al final las estadísticas que tienes no son de daño, son mucho más para aguantar, para tener sustain, para quizás limpiar las oleadas y tener resistencia mágica, pues para que no te vueles a Syndra, que en cambio pues ya estamos viendo que tiene el eco de Ludens terminado, es un pico de poder bastante potente en cuanto a capacidad de burstear los objetivos y Damwon ya está rotando la parte superior del mapa, tienen todas las definitivas disponibles, aparece el segundo heraldo de la partida y como el primero ha sido tan pocho, pues bueno, van a sacar las placas, pero todavía está por reclamar la bonificación de primera torreta de la partida. De hecho, acaba de vaquear Ghost, Noah, tiene el filo infinito, no espero placas, que Death lo tenga también en base, pero hay que tener en cuenta que el Power Spike de Jhin en un ítem es no mucho tiene. Más potente del de Kaylin. Ha ido por botas 2, no lo tiene. Claro, este es el problema, que ahora no estás en situación de pelear realmente, Noah, porque claro, es que aún no ha llegado el filo infinito en Kaylin y aunque llegue, el Power Spike de Jhin es mayor. Hay un detalle aquí que es importante, que es como sea la setup. Si es rápida, beneficia muchísimo a Damwon por la composición que tienen, que es un wombo combo. Si es lenta, a DRX le viene mucho mejor, pero no a... Toma lento, Toma lento, crecimiento salvaje, aparece Lulu para salvar la situación. Nuguri que se está rebozando en la torre y Doran que al final se lleva el asesinato, frustrados por la Lulu. ¡Doran! Yo creo que contaban precisamente con esto, ¿no? Con el apoyo de Kenyon, has querido iniciar, estaba por la zona realmente Graves, pero al final no ha querido entrar a la jugada del jungla de Damwon. Y oye, una kill importante que saca aquí DRX, una kill además en Jace que sobrevive por la mínima, tiene teleport, por lo tanto se puede incorporar a la Bolding, recoger esa oleada, no pierdes tempo, empiezas el segundo ítem de letalidad y claro, el heraldo seguramente lo fedas, pero DRX al menos consigue amortiguar un poco el primer golpe. Y eso es importante también de cara a ganar un poquito de oxígeno, ¿no? Hablamos
hablamos de que el 5 contra 5 pues puede beneficiar mucho a la composición de Dawon, pero recuperando el punto que intentaba hacer antes de que Dawon amablemente cediese una kill a sus rivales, es el tema de que al final sí es cierto, el AOE de Dawon es una auténtica locura, pero si juegas lento los objetivos y si los juegas con calma, al final tú tienes una Lulu, que es cierto que no cura como una Soraka, pero tiene los escudos, y tienes Jayce, tienes Kylin, son herramientas que pueden desgastar muchísimo mientras vas zoneando poco a poco con la bola de Orianna. Tienen que jugar las peleas de forma lenta y tranquila de RX con mucha cabeza fría. Las setups rápidas deberían de beneficiar a Dawon, lo hemos visto precisamente en el primer heraldo, pero ni mucho menos, esto está perdido para DRX, especialmente si superan el problema de la itemización de Kylin que hemos comentado tantas veces. Bueno, aquí vemos la repetición de la jugada, el cómo parecía bueno, pero llegaba el extenual justo. Lulu ha llegado en el momento preciso, o sea, un mago llega cuando él lo quiere. Lo hemos comentado en el draft, ¿no? Las principales herramientas de iniciación de Dawon son Kennen y Leona. Si Kennen y Leona son denegados por Lulu, realmente la composición de Dawon no es tan potente. También depende, ¿no?, del ofertado que esté Showmaker en la fight, en caso de que esté, en este caso, no estaba por la zona, pero hemos visto que la fight del Heraldo no la ha empezado ni Leona ni Ken, sino que la ha empezado a ser con ese stun. Aprovechando la presión que generaba Doran en bot con ese teleport, aprovechando también que ha cedido la parte superior del mapa y que ha regalado el Heraldo, Pio sí que ha sacado otra marca. Ahí está, cuidado, que estaban Beryl y Canyon también por la zona. Van a tener que conceder esta torreta, que va a ser la primera de la partida, y el otro lo van a repartir entre Canyon y Ghost. Finalmente, Caitlyn, que tenía que retroceder porque le podía venir un guantazo inesperado. Y al final, por mucho que DRX sí que es cierto que se va a beneficiar en algún momento de la partida de estas peleas más largas, tienes que lidiar con un montón de zoneo. Tienes las bolas de Syndra, la definitiva de Ghost. Tienes también la definitiva de Beryl, que con esa Leona va a ser muy, muy opresivo. Tienes que estar pendiente de que Nuguri no te pille con un flanco. O sea, tienes que estar con muchos ojos ahora mismo. O sea, vas a tener que parecer un monstruo de Lovecraft para controlar todos los flancos y todas las posibles guantas que te peguen. Problema. Has cedido todos los dragones en early game. Sí. Eso es muy clave. Además de la primera torre que comentábamos que se le ha quedado arriba a Dawon, no hay heraldo usado todavía. Está en el inventario de Canyon, con lo cual lo puedes activar y obligar a que DRX tenga que elegir entre ir a defender la torre o defender el dragón. Es importante todo esto porque cuando has conseguido los dos primeros dragones tienes que obligar a que el equipo venga. Exacto. Porque DRX se puede colocar en una situación muy incómoda de que en 5 minutos más Dawon tenga el arma de fuego. Es precisamente genial para snowbolear. Dawon lo sabe, quieren coger esta pelea porque además por objetos está muy bien. Todavía no hay filo infinito en Kylin. Todavía, pero es que Kylin ahora mismo está pasando un tramo de la partida totalmente agónico. Comienza DRX también el dragón, se lo van a luchar 50, aquí 50. A Dawon. Las en la manga, bueno, crack. ¡Oh! Se lo acaba llevando Kindred. Ojo con la definitiva de Leona, que no ha sido del todo buena. Doran igualmente tiene que flashear. Nuguri está desesperado intentando buscar un flanco. Ha patinado Dawon. Perfecto, robas el dragón, consigues escapar. Y es que la composición de DRX tiene muchísimo disengage. Es por ello por lo que Nuguri no se ha atrevido a entrar. Lo buscaba Beryl con esa llamarada solar, pero al final tampoco llegaba a buen puerto. Y al final el heraldo Canyon no lo ha gastado. No va a encontrar un buen heraldo de esto Dawon. Lo podría haber utilizado en bot, haber intentado castigar con la torre. Y es que no, hablabas tú de que tiene que estar muy pendiente de DRX de los flancos, pero entre esa protección de Lulu, la ultimate de Kindred y sobre todo el rango que tiene la composición de DRX. Hemos visto como Doran mantiene raya a prácticamente todo el que quiera entrar de frente. Es por ello también por lo que comentaba Terra, que es importante. Los dragones eran claves. Has robado este, puedes respirar tranquilo. DRX va a querer pelear en sitios abiertos, va a querer jugar Aram, jugar ese pokeo y ver por dónde van a entrar los distintos flancos de Dawon. Si yo juego en medio y tengo bien planteada la visión, sé por dónde va a entrar Kennen, sé cómo denegarlo. Si en cambio tengo que entrar a hacer retake del pit del dragón, es un poco más difícil porque me están esperando. Ahora mismo DRX está como cuando te levantabas, que tenías 10 años y tocaba ir al cole. 5 minutos más, por favor, mamá. Es lo que tiene que comprar cada 5 minutos el conjunto de DRX. De momento ese robo le va a valer muchísimo porque las itemizaciones van a avanzar de forma natural. Ahora sí hay filo infinito terminado en Kylin, pero estamos esperando a que complete el segundo y sobre todo cuando complete el tercero. También va a servir eso para que Piosic pueda intentar conseguir más marcas. Todavía no hemos visto grafismo que nos indica que ha conseguido 4 marcas. Hablábamos del rango, le acaban de quitar otra, gracias, lo cual va a ser muy importante. Tienes que defender la torreta de tier 1 del carril central como puedas. Aquí el objetivo no es tanto conseguir que no la tiren, sino ralentizarlo el máximo tiempo posible, ganar minutos al cronómetro, porque otra de las ventajas de Kindred es que gana mucho rango con el tiempo. Ya hemos hablado de las bondades, de la diferencia de rango que hay entre dos composiciones, pues conforme más pues el tiempo, mejor para Kindred. Es que aquí yo creo que Chovy lo ha hecho muy, muy bien, ¿eh? Chovy utilizando la onda de choque dice, mira, te he pillado, pero lo que Chovy quería realmente era limpiar la oleada. Sí. Llegan a tener oleada y la torre se termina cayendo, y de hecho va a ser muy complicado de defender igualmente, porque como Dawon se ha llevado las torretas de top y de bot, ahora mismo se pueden colar en la jungla y pueden hostigar la torre de tier 1 de medio, incluso desde detrás. Date cuenta que se ha colado Dora, se ha llevado a Ghost.
¿Cómo ha pasado esto? Pues bueno, el boloncho a la cara. Una bola desde el otro lado del muro y es precisamente lo que buscaba DRX con esto. Han cedido terreno a posta, Doran se colocaba en la zona de sin visión y es lo que habíamos comentado justo antes. ¿Vaquería buscando Esa ventaja de rango es lo que te permite jugar alrededor de esto. Problema, has terminado perdiendo la torre. Tres torres a favor de Dangun le dan una libertad en el mapa brutal para poder jugar para los dragones. Pero a cambio de eso has conseguido un asesinato. Def arriba se va a llevar una torre y esto es tiempo en solitario para la Kaelin para que vaya escalando. Son importantes también los niveles porque al final las trampas pues bajan el cooldown, tienen más daño cuando el objetivo los pisas, con lo cual va a beneficiarte de cara a las setups de los objetivos neutros, que ahora mismo es cómo se va a decidir la partida. Ambas composiciones van a querer acudir al Nashor o sobre todo a los dragones los próximos minutos, y por eso es tan importante que este personaje también, Orianna, por cierto, a los objetos clave. Orianna, ya hemos visto que la onda de choque pica bastante. De hecho, ha dejado muy tocado al miembro de Deamun que ha cazado antes. Pero ahora va a hacer todavía más daño porque está a punto de completar el vinculachizos. Con esta oleada seguramente tenga lo suficiente para marcharse. Y aunque sí que es cierto que el mapa está en una posición ciertamente incómoda para DRX, porque Deamun va a tener muy fácil invadir y colocar visión en tu jungla para leer tus movimientos, por Power Spikes no están tan mal de cara a esta pelea, o al menos para intentar meter cuerpo, echarlos con la diferencia de rango, con el pokeo que pueden hacer Kaelin y Doran con Jayce, sobre todo la campeona de la bot, si tiene ya el cañón de fuego rápido, y entonces intentar pelear el dragón. Por cierto, no hablabas de Kindred, estoy seguro 100% de que tiene dos marcas, sí. Sin duda si tiene una tercera, pero juraría que no. No, es que además le quitaban Uguri, un cangrejo, en la parte de abajo. Te acaba de salir una marca en la rana, en el sapo de la jungla enemiga. Esa marca no te la quedas yo. Ya te lo voy diciendo. De hecho, ha desaparecido ahora de repente la marca. Pero de RX va a ser muy dependiente, tanto de Doran como de Chovy en la siguiente pelea, porque yo creo que Deft no tiene cañón de fuego rápido, no. Ni de coña. Bueno, para yo creo que sí, yo creo que con la torre sí que lo tiene. Es que se ha recuperado un montón con la torre y esta oleada que acaba de pillar, y sobre todo también ha llegado el vínculo de Chifre en Chovy, ha llegado también la cuchilla negra en Piosico, o sea que empiezan a estar en dos ítems, ¿no? Y sobre todo el que más acelerado va de la composición de DRX es Jayce, que estamos viendo que, bueno, intenta plantearle una línea agresiva a Nuguri. De hecho, si te fijas, Nuguri ha optado por una itemización un poquito defensiva, o al menos ha parado en ese brafalete de la buscadora, que es lo que le va a retrasar el Rabadon. Por lo tanto, llegas a esta pelea del dragón infernal sin el Rabadon en Kennen. Eso es realmente importante, DRX ahora puede pelear el río. Pero también hay que entender que la itemización de Doran no es necesariamente por el uno contra uno, sino que es la composición, o sea, la composición de objetos más óptima para llegar a hacer pokeo, porque nadie en la... Eso va a ser importante, ¿eh? Pero, retomando el punto, lo que iba a decir es que por naturalidad de itemizaciones, Dawn solamente va a acumular, ¿qué? Dos Zonias como objetos de armadura en la composición, un Ángel Guardián como muchos, se aparece en Canyon, no va a haber tanta armadura, la letalidad va a ser súper importante. Y otro beneficio para DRX es que no han aparecido los dragones de montaña. Puede parecer una tontería, pero con dos dragones de montaña anulas completamente un objeto de letalidad estadística, sí. Y puede marcar la diferencia. Ojo con Nuguri, que está agazapado en las sombras queriendo buscar ese flanco con el Kennen, buscando una definitiva sobre cinco objetivos. Nuguri ya sabemos que es experto en esto, y ahora mismo DRX tiene el problema de que Dawn les ha ganado el territorio del río. Está totalmente conquistado con esos guardianes azules. Efectivamente, Def todavía no ha vuelto a base para comprar el cañón de fuego rápido que le daría la ventaja de rango definitiva. Chovy tiene que estar muy pendiente constantemente con esa bolita. Cuidado con la cazada sobre Doran, que está a menos de media vida. Daño colateral incluso por parte de Canyon. Pero onda, de hecho, que sobre Beryl aparece Nuguri, sale del arbusto. El dragón igualmente va a terminar en las manos del equipo de Dawn, porque, bueno, tú te estabas pegando y yo me estaba haciendo el objetivo. Ahora, si puedes sacar medio, esto es bastante bueno. Llegabas en la mano, el Spunk podría ser bueno. Ghost, que podría caer, llega y está el respiro de la cordera para seguir defendiendo. Ojito con Nuguri, ¿eh? Aún tiene la definitiva, la torre, que de momento sigue en pie. De RX ha gastado un montón de recursos de cara a pelear esa zona del dragón. Al final hemos visto un Dawn Terrak muy paciente, sabiendo que lo que ellos querían era rushear el dragón y no entrando, simplemente defendiendo a sus jugadores del pokeo de Jayce y Orianna. También hay que entender que esto podría haber sido un desastre para el conjunto de DRX, pero no lo ha sido gracias a una compra que venía justo a tiempo, que es ese crisol de Mikael en el inventario de Lulu. Hablábamos de lo importante que era hacer disengage, de que Gamble no te gafara con todo el AOE que tenía, y en esta ocasión la ultimate de Leona, que era denegada por el crisol de Mikael de Lulu, con lo cual salvaba la vida de su compañero de equipo. De todas maneras, es un punto muy importante ahora mismo para Dawn. Hubo tres dragones para ellos. En cuatro minutos van a seguir teniendo un Power Spike bastante respetable. Sí que es verdad que las opciones para DRX deberían de aumentar poco a poco. Al final, la diferencia de oro, recordemos que solamente es de 1.400 en este minuto 24, completamente manejable. Sí. Pero la presión puede hacer que este mapa se parta en apenas cuatro minutos cuando ambos equipos tengan que volver a acudir a la zona del dragón. Sobre todo si se repite esta setup donde DRX iba prácticamente a ciegas a meterse en el río. Ese es el problema, ¿no? Que has llegado tarde al río y Dawn ya te había conquistado la visión en la zona del río. Y si tienes que tantear el mapa a oscuras, eso nunca termina bien del todo. Al final, Canyon se ha terminado haciendo el dragón y ahora DRX tiene una cita obligada cada cinco minutos si es que quieren luchar ese alma de dragón infernal que podría ponerles contra las cuerdas totalmente. Es una cita obligada, yo creo, para el equipo de DRX. Ahora mismo sí que tiene Kaelin ese cañón de fuego rápido. Era importante
Lo hemos comentado antes de la pelea, ¿no? Que Deft todavía no había podido volver a base para encontrar ese KM de juego rápido, pero es que por mucho que se haya recuperado el veterano tirador de DRX, sigue yendo más o menos medio ítem, medio objeto por detrás de un Ghost, que ya tiene ese fragmento de Kill Chase para buscar el siguiente objeto de Fervor. La cazada es muy, muy buena y podríamos tener un disgusto aquí. Buen destello, piña explosiva de Doran para escapar y al fin y al cabo yo creo que el cañón de juego rápido es sobre todo importante por el hecho de que DRX quiere jugar, ¿no? Esa especie de Aram, fíjate, sí. Los cinco agrupados en medio, quieres jugar con la ventaja de rango, por lo tanto igual el fragmento de Kitchen no es tan importante, sobre todo lo que quieres en la pasiva. ¿Qué? Pero a Showmaker no le hace falta rango, daño colateral, Def que se va a ir a un golpe. Y oye, partida muy coreana, Terra, la que estamos teniendo 4 kills en 25 ¿verdad? Minutos. Pero Danwon ganando el mapa por objetivos. Y desde el principio de la partida no lo ha soltado. Giro flanco, el teleport que llega por parte de Doran. No se esperan que DRX siga esperando en el arbusto. Chovy que querría entrar, pero Showmaker no da mucho miedo. Showmaker, respétenme a Showmaker, Sinceramente, ¿stun de Syndra? Nada, te ha volado tres cuartas partes de la guapo, de guapo el personaje. No está nada mal, ¿eh? Hablamos de personajes de 200 años de experiencia, que si Samira, que si Yone, que si Aphelios, no sé qué. Syndra, no sé, ¿cuánto tiempo lleva Syndra en el juego? ¿8? Desde la Season 3. ¿Y Orianna? O sea, estamos hablando de un personaje que yo puedo catalogar perfectamente de asesino. Quiero decirte, estamos viendo también el matchup de supports es Leona Lulu, que nuevas no son al juego. Ya. Eso también hay que decirlo. Y Jayce tampoco es precisamente nuevo, que fue el campeón número 100 y vamos por el 150. O sea, 150 que, o más. Sí, correcto, coleccionalos es que todos. Al final, Orianna y Syndra, ¿no? Son los midlaners por experiencia, igual sumando a LeBlanc, ¿no? A la ecuación. Son los que yo llamo los controladores del meta, en plan de cuando hay cosas más rotas, pues no se juegan, pero cuando esas se nerfean, acaban apareciendo de nuevo. Se funcionan muy bien, yo creo que son personajes de hecho muy bien diseñados, sobre todo Orianna. Orianna es perfecta. Bueno, yo creo que te sumaría a Zir, ahora mismo ese ABC de la midlane. Sí, no, sobre todo porque hay metas donde valoras más el DPS que el burst, donde Afid y Corki son los reyes de la calle central junto con Víctor, ¿no? Es como el otro tridente, depende de lo cual sea el meta en medio, pero yo creo sobre todo que este mundial, Azir, salvo PDD, que tiene un fetiche con el chaval, pues lo piquea mucho, pero el resto no le están dando tanto importancia. Ya veremos el PDD contra Nemesis como va, Nemesis, perdón. Contra Caps. Sí. Nemesis tiene un poquito más complicado. Esto ya lo hablaremos. No ha estado viendo el streaming de Sportmaníacos con los rumores del mercado de fichajes y ya está aquí fantaseando con 2021. Nada por la promo, espero que te llegue un Bizum pronto, pero de cara a la partida ya sabéis ahora mismo que la situación está un poquito más tensa porque ha habido intentos de cazadas por parte de Damwon, pero que no han llegado a buen puerto. Y una de las cosas que quería resaltar antes, y me viene perfecto decirlo ahora, es que la composición de RX tiene acceso muy sencillo a los fajines, se lo puede hacer Jayce si fuera necesario, aunque ha optado primero por esos maleficios, ya ha aparecido en el inventario de Kindred, y el problema es que Dev todavía no se lo puede hacer, tiene que completar el tercer objeto, de momento tiene una capita de crítico para camino a ello, pero empieza a hacer un poquito de daño. Importante el hecho de que va a aparecer el dragón en 30 segundos y DRX esta vez parece que sí que ha hecho los deberes y se ha preocupado de ganar el acceso al río. Chovy está pusheando también a través de la calle inferior, intentando contestarle la prioridad de la botlane. A Nuguri, aunque la cosa está muy, muy, muy complicada. Y algo traman porque están apelotonados alrededor de la Piosic. Cuidado a Piosic, que lo terminan de cazar. Piosic que tiene respiro a cordera. Utiliza la ultimate, podría utilizar el destello a través del muro. De momento la voltereta es suficiente, le protegería con el escudo y está el flash. Llegaba al daño colateral, pero no ha quedado 5 segundos para que salga el dragón infernal. Esto sería alma para Danwon. Abajo alma, el telón, alma, solo alma para zonear. Pero ahora mismo DRX se le acaba de escapar la partida. Lo cazaban, vamos, con absolutamente todo el equipo en el arbusto, a Piosic. Y han dicho, hombre, pues si tenemos el jungle aquí, ¿no? De que aparezca el dragón, pues nada, podemos bustearlo. Al final recordemos que el respiro de la cordera no es como la ulti de Tari, que te previene todo el daño. Ya. Te previene de morirte, o sea, te quedas a uno de vida. Entonces, Piosic, veíamos ahí cómo lo bajaba la vida. Piosic, bueno, pues nada, me voy a terminar poniendo aquí en cuanto salga de la ulti. Prácticamente se ha muerto Piosic en la jugada y prácticamente se ha muerto DRX en este primer mapa porque Danwon se ve fuerte. Tienes el alma del dragón de fuego. Sabes además que has mandado al jungla enemigo a base o mínimo a curarse porque está en la zona de los golem. Han visto también al support marcharse a base. Y Danwon dice: mira, tenemos 5 personajes que pueden hacer un montón de daño porque Leona también puede tanquearse el naso si hace falta. Consiguen el objetivo, tienes el alma a partir de aquí. La situación que pinta completamente agónica para DRX, especialmente porque acaba de completar también el tercer objeto Nuguri. No es el Zonias todavía, no le hace falta, es el bastón del vacío. Y como te pongas tonto defendiendo las torretas, hemos visto lo que puede hacer Syndra y lo que puede hacer Kennen. No, es que ahora mismo el asedio que tienes es una locura, con Syndra amenazándote constantemente con el stun. Tienes a Jin también con todo el alcance que tiene, que además están tres objetos, mientras que el pobre Death está intentando escalar y llegar a esos tres ítems de Kaylin, pero no llegan nunca. Bueno, dice la gente, ¿no?, que los de la LPL llevan gafas de pasta, pero la gente como Mindfreak
Mythic, que sigue la LFK, ¿no? Y que gusta de este tipo de partidas, lleva camisa blanca debajo de un jersey de punto, porque realmente estamos viendo una partida old school, una partida purista que se decide, bueno, por presiones en las líneas, por sistemas de guardeo, 4 kills en 30 minutos. Bueno. Y Damwon está jugando según el manual de la LFK, de la OGN. De hecho, es muy irónico, sí, ¿eh? Porque creo que Damwon tenía el récord más alto de kills combinadas por minuto de este mundial. O sea, que estamos viendo algo que es un poquito diferente a lo que hemos visto en grupos. También es verdad que, bueno, está un poquito también más en juego otras cositas, no solamente el mapa, no solamente ponerte el 1-0, también es un poquito el orgullo, ¿no? Les metiste un 3-0 a DRX, sí, en la final, es el equipo que te eliminó de los playoffs en primavera, también quieres pues empezar con muy buen pista serie. Yo personalmente creo que tanto a Damwon como a DRX le están atacando los fantasmas del pasado. Más a Damwon, entendedme, Damwon, recordamos que el año pasado cayó en cuartos de final en Vista Alegre contra el equipo de G2 y están pisando la grieta para mí con mucho respeto y quizás incluso hasta con miedo, sinceramente. Ya estamos viendo que forzar jugadas puede llegar a ser bastante complicado para el equipo de Damwon, a pesar de que lo intentan en todo momento. Y DRX al final, entre que tiene una composición que es más reactiva que proactiva y que depende mucho de que Damwon se abalance sobre ellos para empezar a contraatacar, están defendiendo torres ahí debajo de las mismas, intentando limpiar oleadas, y la cosa no tiene pinta de que vaya a acelerarse para ellos. ¿Es este el año, Terra, que ha vuelto a Corea? ¿Está Montecristo volviendo a ver LOL? A ver, Damwon es uno de mis favoritos para ganar el mundial. De hecho, entre top, yo, mi final es topis por Damwon, lo digo ya. Se va a apoyar a Europa hasta que mueran. Pero la final yo creo que va a ser topis por Damwon, bueno, de momento. Champi ha puesto que gana JD Gaming. Ya, pero es que también es un matchup muy complicado ese, porque llegaron al quinto mapa en primavera y en verano, así que es muy, muy difícil de predecir. Aquí DRX llegó al quinto mapa con Damwon y ganó en primavera, ¿no? En esa semi, sí, ronda. Sí, pero de claro, es que en verano le metieron un 3-0. Claro. Y luego además creo que le ganaron los dos mejores de tres en fase regular, con lo cual la tendencia últimamente es mucho más decantada a favor del equipo actualmente campeón, que como comentabais, sí, representa un poquito la nueva era de Corea con estos jugadores que al final, recordemos, no en este partido, que la mayoría, bueno, pero al final me refiero que la mayoría vienen de una regeneración, porque no es que hayan fichado precisamente, quizás pues Def sí que le suena a la gente, sí, que lleva mucho tiempo jugando al League of Legends, o siguiendo el League of Legends mejor dicho, pero es que la mayoría de Damwon pues venían de esa Challenger de Corea, sí, que ¿verdad? Debutaban el año pasado en primavera y bueno, llamaba muchísimo la atención precisamente con el equipo de Sandbox también y de Griffin, representaban muchísimo ese cambio generacional. Luego las cosas parece que nadie al final solo ha sobrevivido Damwon. Ya, es lo que tiene que llegues mal a play todas los splits. Nadie se acuerda de Hanwha. El caso de Damwon es que es el mismo roster, Noah, que el año pasado en mundiales. Solo cambias a Nuclear por Ghost, que sí, es lo mismo. Claro, en este aspecto pero podemos mejor destacar la evolución en general, línea por línea, de los jugadores. Shoemaker, no me entendáis mal, Shoemaker ya apuntaba maneras, ¿eh? El año pasado ya estábamos fomentando la narrativa. ¿Cómo te de gustaba que, el Vladimir de Shoemaker? Shoemaker es buenillo, ¿no? Se le da bien el LOL. En este aspecto me gusta comparar mucho a Shoemaker con Knight, ¿no? Porque el año pasado era como, oye, estos chavales parece que se les da bien el LOL, tal, no sé qué. A lo mejor pudieran acabar en Worlds. Oye, se no da sé. Bien el LOL. Igual bueno, es Plata 4. Chovy, de hecho, debutó en la LFK siendo el reemplazo entre comillas, ¿no? Generacional, sí, de Faker, es verdad que no estaba en el mismo equipo, pero rompió todos los récords de KDA en las, sí, primeras jornadas, sí, de primavera de KDA del año pasado. Llegó a tener, es y entonces también se hablaba mucho de estos dos mid laners en general. Mucho talento, ¿no? El que ha sacado la LFK en estos últimos años, por eso parece, bueno, sobre todo da bastante miedo que una región en que han sido 2 años sin dominio coreano, sí, se regenere, sí, de esta forma, ¿no? Para 2020. Veremos si es suficiente o no para ganar el mundial. Lo importante, chicos, es que la partida está a punto de decidirse. Parece que no, parece que la cosa sigue tranquila, que Damwon se ha hecho en el Nashor. Y como come pipas en el park, porque no han hecho demasiado con él, pero queda un minuto para el dragón anciano y esto sí que debería de cambiar la partida. Pero la cosa es que al final tú dices, vale, la partida no se ha decidido, todavía estamos aquí, pero por sensaciones esto parece que ya es protocolario para Damwon. Vas a obligar a que DRX venga a pelearte al dragón anciano, porque si no directamente, pues podrían morir de un combo de Syndra tranquilamente, porque sale el rayo de la muerte. El daño colateral de esta partida está siendo muy divertido de Canyon, porque lo está usando para pokear desde lejos, que no es normalmente para lo que lo hemos utilizado, y para intentar limpiar oleadas. Ahora mismo DRX tiene que venir a pelear toda la visión de la zona del dragón. Lo tienen, sí, complicado, porque Nuguri ya ha hecho los deberes en la parte de abajo puseando la oleada. Arriba también está bastante contra para DRX, lo cual coloca el mapa en una situación un poquito incómoda. Y digo que viene a pelearlo porque si te fijas, la rampa de acceso ya está muy bloqueada por Kylie, pero este Damwon viene a pelear. ¡Oh! Cuidado con el flanco, cuidado con la cazada sobre Pioshik. Pioshik está bastante debilitado, pero ha cazado a Veil. Finalmente Canyon le ha metido un perdigonazo en la cara a la Kindred. Se ha ido a casa con la pantalla en blanco y negro. Canyon, bueno, madre mía, a casa, ¿cómo está? A casa, ¿cómo está a casa aún no se ha ido? Esto era coto de caza. Aparece el dragón ahora y Canyon estaba como el rey en Botswana. Se carga, ¡no!, la jungla de DRX. Tenía, ¡no!, destello y ultimate, pero no ha podido hacer nada. Piosic, Terrak, 10 segundos para que salga el dragón anciano y Damwon de nuevo tiene toda la zona ganada. Bueno, pues esto va a ser un poquito a la desesperada de DRX. No nos vamos a engañar. Ya pintaba mal de antes, os lo hemos comentado, pero es que ahora DRX tiene que pelear sin su jungla en un
4 contra 5 contra un equipo que tiene ventaja de oro y además el alma de dragón de fuego, Nuguri, que parece que se quiere marchar porque cuenta con el teleportar. Están pingueando la oleada del carril 10 central. 10 segundos para acabar. Si esto llega tarde, significa que puede ser un flanqueo. Viene de DRX a la zona, buscan pelear el dragón. Tienes que pelear 4 contra 5. Esto es absolutamente negativo para el equipo de DRX. Cuidado con la cazada. Viene Nuguri buscando el flanco. Ha tirado, deporta la oleada de la central. El dragón, mientras tanto, haciendo estragos, pegando a unos, pegando a otros. Pero el que está por la otra parte, acaban de cazar a Dev. ¡Te la liaron, Dev! El destino, que es bastante bueno, utiliza la red para reposicionarse, pero quería que ya se ha muerto. Canyon, que remata de un cañonazo, el cañonazo de Damwon en la carita de Dev. Chovy, que tiene que salir del rango de la bajo el telón, y el dragón anciano Champi, que va a caer inevitablemente en las manos del campeón coreano. Bueno, primera partida tranquila para Damwon. Todo sigue según el guión, todo sigue según el plan. Bueno, limpiar aquí de Biosi con la fimitarra mercurial o el fajín de mercurio. Da completamente igual. Lo importante es que se ha quitado de encima la llamarada solar. Pero claro, ahora mismo Damwon está casi 10k por delante. Con dragón anciano se van a hacer el Nashor, alma de dragón infernal. Igual se lo van a tomar con calma, como han estado haciendo toda la partida. Pero Terra, la primera partida ha sido un trámite para Damwon Gaming. Totalmente. Sí, efectivamente. Y hemos hablado muchas veces de que, bueno, ese intercambio en la botlane, el hecho de que no tuvieras la prioridad en medio, ha marcado mucho cómo se tenía que jugar esta partida al final. La Kindred, que creo que todavía no hemos visto el grafismo de las cuatro cargas. O, pero esto es o el realizador se ha dormido o... No ha llegado el punto de que tenga 4, lo cual es trágico para este personaje. Va batiendo el récord casi de Pinut, ¿eh? Exacto, eso te iba a decir, ha batido el récord Pinut. Y todo esto es que me gustaría destacar y por qué las partidas de la LCK son de este estilo y por qué es tan importante el juego metódico de los coreanos, porque hay que fijarse a cada detalle. El tradeo en bot a nivel 2 es que en este meta, el level 1, en los primeros 5 minutos de partida, definen todo, porque robar un campamento, denegar la jungla, esas botas que ha rusheado Ghost para poder moverse junto con Canyon para que Piercing no pueda jugar, el plan de partida de DRX era domino línea, busco counter matchup, líneas de presión, pero juego no para dominado. Kindred. Pero es que también hay que la lías en un tradeo, se acaba el plan. También hay que entender que no solamente es por eso, sino también estamos en un meta donde se carrilea muchísimo desde la jungla y lo estamos viendo en el tipo de que se está jugando. El hecho de perder la prioridad en las líneas también hace que sea muy difícil pelear luego el cangrejo, que da muchísima cantidad de oro, muchísima cantidad de experiencia. Ahora mismo, pues Damwon está pescando en un barril porque lo tiene muy fácil para conseguir asesinatos o al menos echar a la gente de DRX de las estructuras. Ya hablábamos también, ¿no?, decía Champi, del juego metódico de Corea y todo este rollo. Al final hay que entender que todo esto se podía haber dado la vuelta si DRX hubiese jugado las zonas de los dragones un poquito mejor, si hubiesen conseguido denegar el tercero para Damwon un poco más, pero no vivimos en ese mundo. Se lo ha llevado Damwon. Sí, han robado uno, pero las sensaciones tienen que cambiar de cada siguiente partido. Claro, es que recapitulemos y pensemos que esta partida podría haber terminado 5 minutos antes si no hubiese sido por ese dragón que ha robado el DRX. Sí, aún así Damwon se lo está tomando con calma, ¿eh? 37 sí, sí. Minutos llevamos ya de primer mapa de este mejor de 5 entre Damwon y DRX. Pero la partida al menos lleva decantada para Damwon desde ese tradeo, desde esa pelea del heraldo posterior, y todo es un efecto dominó, ¿no? Han ido haciendo snowball, y es lo que ha comentado Terran, ¿no? Un meta que se juega mucho alrededor de la jungla, dos equipos, ¿no?, que juegan mucho alrededor de la jungla, y normalmente a través de topside. Esta partida ha sido por bot. Veremos qué nos depara el siguiente. De momento DRX lo quiere intentar a la desesperada, pero no han podido ni matar a Beryl. Claro, DRX es que realmente no tiene herramientas para ser proactivos. No cuentan con una herramienta de iniciación contundente como puede tener Damwon en esa Leona o incluso en Nuguri, ¿no? O sea, tu mejor herramienta de iniciación es Chovy tirando una onda de choque. Y lo acabas de perder. Todavía va a tener que esperar el midlaner de DRX para recuperar esa onda de choque. Y ya has perdido los inhibidores. Es verdad que el buffo de dragón anciano ha desaparecido. Le queda un minuto de Baron Nashor y hay que lidiar con doble super súbdito. Así que Damwon va a ahogar al equipo de DRX. Va a acabar la partida según el manual de la OGN. Y tenemos primera victoria para Damwon. Cae la primera torre de Nexo, va a caer la segunda. Y esto es muy sencillo. Pio sí que ha tenido que volver a utilizar la definitiva. Pues la tiene que gastar aquí para sobrevivir y aguantar el arreón que les viene. Llega también el abajo el telón. Espera Ghost la última bala. Ha caído la primera torre de Nexo, también la segunda. El Nexo que va a correr la misma suerte. Y tenemos uno fero para Damwon Terrak. Pues efectivamente, está ya Nuguri regalándose, metiéndose prácticamente en la fuente. Recoge un poquito más de asesinatos los chicos de Damwon para subir el KDA, pero al final solamente han sumado 9 asesinatos en un mapa que ha rozado los 40 minutos. Protocolario para Damwon, 1-0 en el marcador. Ahora le tocará a DRX escoger mapa. Vamos a ver qué es lo que cambian, porque las sensaciones, Noah, es que bueno, ha habido un equipo controlando la partida. Ha habido un equipo. Y ya está, yo creo que podríamos dejarlo ahí. Recordamos al final que DRX no ha podido jugar alrededor de su condición del dominio de líneas. No ha existido el dominio de líneas. Sí que es cierto que quizás Jayce ha podido ser un poco más contundente. De hecho, se ha llevado los primeros asesinatos en la partida, pero Chovy ha estado todo el rato debajo de torre. Caitlyn y Lulu lo han pasado muy mal después de ese primer intercambio. Y en general, a partir de ahí, toda tu condición de victoria se ha ido bastante, bastante al traste. Victoria para Damwon, chicos. Nosotros, que nos vamos a ir a una breve pausa y en nada volvemos con el postpartido. Y luego con la siguiente partida. Chao, chao. Hola.
Hola, estar cerca, incluso cuando estamos lejos. Hola, compartir tu vida en 8K en un visto y no visto. Hola, una red que consume la mitad de energía. Hola, todo lo bueno que está por venir. Hola, 5G de Orange. Dale la bienvenida con los datos ilimitados de Orange y el Samsung Galaxy S20 FE. Orange. Pues bueno, estamos aquí de vuelta, chicos, después de la derrota de TRX. Sinceramente, TRX, parece que solo ha habido un equipo en el mapa. Pues sí, la verdad es que sí, lo hemos comentado mucho durante la partida. El nivel 2 que ha decantado bastante las cosas a favor del conjunto de Dawn. Y luego hay que tener en cuenta también el hecho de que, bueno, han intentado pelear los dragones, no ha salido bien. El tercero caía muy pronto para el equipo de Dawn, aunque sí que es verdad que robaban uno para alargar un poco la agonía, pero luego ya Champi ha sido muy fácil para el equipo campeón. Sí, bueno, al fin y al cabo es lo que tienen los mejores de 5, ¿no? El primer planteamiento no ha salido bien, la primera partida no ha funcionado, hemos visto un TRX que iba remolque, todo el game, y al final simplemente se han dejado llevar por la corriente porque ya no había nada más que hacer, pero yo creo que van a cambiar el planteamiento de cara a los siguientes mapas. Hemos visto, ¿no?, que piqueaban muy pronto la Kindred, tenían claro que querían jugar alrededor de ella. No ha llegado a sacar cromarcas en toda la partida de esa Kindred, y Camille, un personaje insignia para Nuguri y que está siendo clave en el meta de los mundiales, tampoco lo hemos visto aparecer. Yo espero algo distinto del segundo mapa. Yo sinceramente también, más legal, también te digo al equipo de TRX, no creo ni siquiera que Damwon haya tenido que sacar la baza de la Camille, no han estado en la necesidad. Sinceramente, los ases debajo de la manga se los guardan para semis o incluso para la hipotética final que tengan que terminar jugando, pero TRX, la verdad, Terrak, los hemos echado de menos en la partida. El Lane Kingdom ha sido inexistente, ha sido una partida muy dominada por, bueno, los errores que has cometido al inicio. Lo hemos comentado, que al final estamos en un metajuego, estamos en un momento del LoL en el que las escaramuzas al principio de la partida son muy importantes y que pueden llegar a definir el resultado de la misma. Y por eso es tan importante también el tema de la prioridad de las líneas, la de la bold y la perdidas con ese intercambio, pero es que también el matchup en medio no parecía nada favorable. Hablábamos de lo mucho que se había hypeado el nivel de Chovy durante todo el año, de que será el MVP de la LCK. De momento, pues completamente desaparecido. Sí que es cierto que ha habido alguna onda de choque bastante buena para su equipo, pero va a hacer falta un poquito más. Todo el rato metido bajo torre, ruseando
usando las botas de Mercurio en un matchup que sí que es cierto que es decantado para Syndra los primeros minutos, desde luego no es la carta de presentación en unos cuartos de final de la persona que se supone que es una de las piezas más importantes de este roster junto con Def en el carril inferior. Bueno, hemos visto un Dangwon metódico, ¿no? Un Dangwon clínico, todo el rato intentando no cometer errores. Veían también que DRX estaba esperando el fallo y han dicho, si no cometemos ningún fallo, después de ese tradeo en la botlane, la partida es nuestra. La fight del Heraldo muy buena, flasheaba a su Maker al otro lado del muro y en el momento todo el mundo se había olvidado de Syndra, buscaba el engage a la forma de iniciar y luego a partir de aquí, bueno, Dangwon que ha terminado rematando a sus rivales asfixiándolos con un cojín en el hospital, o sea, con guantes y sin dejar huellas. No, desde luego, ¿eh? No han dejado rastro del equipo de DRX ni del crimen cometido y en la última pelea ha sido totalmente clave tanto Beryl como Nuguri. Cazaban a Def por la retaguardia, se colaban en la jungla con el teleport que había buscado de hecho Nuguri casi en la calle central, killing totalmente desprevenida, de repente le cae un stun, no sabe ni de dónde y volada en pedazos. Bueno, pues es un poco el resumen de esta partida, ¿no? Y DRX yendo a pelear las zonas sin ningún tipo de visión porque no tienes la prioridad, con lo cual no puedes colocar la visión. Cuando llega el momento del dragón tienes que ir, pues Leona te salta a la cara, si no le stun de Syndra, lo hemos visto también por cierto en la zona del Heraldo, y es que cuando DRX no podía atajar los objetivos como a ellos les interesaba, que es de forma lenta, poco a poco, con el pokeo de Jayce, con el pokeo de una Kaylin, pues sufrían bastante. De hecho Def, que ha pasado desapercibido toda la partida, porque ese tradeo lo dejaba muy literal por detrás al principio, pero es que luego estábamos todo el rato comentando que iba por detrás en objetos, que no llegaban los pobres Spice y sencillamente las setups, que no han sido setups, no ha habido ningún tipo de preparación para las peleas por objetivos. Y bueno chicos, nosotros que ahora sí nos vamos a ir a una pausita muy breve y ya nada, volvemos con el siguiente partido. Recuerda que esto es mejor de 5. Hasta ahora. Hey Mercedes, los campeones corren salvajemente, únicos en su estilo, con un asombroso poder. Imparables. Maestros guerreros, preparados para competir. Buscando la gloria. Lo vivimos, lo respiramos. Apoyamos a los nuestros. Juntos nos convertiremos en leyendas, en iconos de una nueva generación.